ahora bajó un poco la porquería, la mierda, pero no hay nada. No quedó absolutamente nada, no. ¿Hay gente afectada en la salud por el derramamiento también, de agua? También, con gastroenteritis, los estoy llevando todos al servicio médico. Esto que es peor que el COVID-19, ¿eh? Objetivo es primero contener socialmente a la gente, porque este es un desastre ambiental y económico. En segundo lugar, con la empresa y ir hasta las últimas consecuencias. Bueno, pasan los días y se demora en saber quién es la empresa que finalmente causó todo esto. A ver, Néstor, que está en Alberdi, que nos cuenta qué está pasando allí con los trabajos, con los arreglos. Néstor, ¿cómo estamos? Hola, Jorge, Lalo, ¿cómo les va? Buenas noches. Me voy a sacar un segundo el barbijo, aunque es para estar con barbijo, pero al solo efecto de no esforzar tanto la voz, porque hay mucho ruido de maquinaria, están trabajando. Aquí estamos sobre la calle Igualdad. Bueno, lo que estamos observando aquí es parte del hormigón que ya se ha roto para tratar de destapar el caño, sacar la protección que tiene de la carpeta asfáltica. El caño, están las retroexcavadoras, las bocap trabajando, se trabaja día y noche para reemplazar lo que serían más o menos unos 40 metros aproximadamente de este caño de 700 milímetros que forma parte de la red troncal cloacal que se ha roto. Después está el otro tramo muy parecido sobre la otra calle, que es la Orgaz. Pero ahora se está trabajando acá. Lo importante de esto es que los trabajos ya comenzaron, como les decía, las 24 horas para tratar de cuanto antes solucionar esto. El olor es nauseabundo, la verdad, porque ¿cuál es la idea? Es, ya les voy a mostrar, en la esquina se coloca un tapón de arena para que justamente el fluido no siga pasando. Ya se han hecho los desvíos correspondientes en la zona para tratar de vaciar el caño y con el menor caudal posible de líquidos cloacales empezar a trabajar y reparar lo que se ha dañado. Una situación complicada, nadie se atreve a aventurar cuánto tiempo va a demandar esto. Y por ahora, a la pregunta que me hacía Jorge, Lalo, respecto de cuál es la empresa, es lo que venimos preguntando, le hemos insistido a los funcionarios. Hay un marcado hermetismo de decir cuál es el nombre de la empresa. Se escudan diciendo que ya está todo en manos de la justicia. La verdad, yo no veo cuál es el inconveniente para mencionar al presunto responsable, porque después de todo hay una tarea de investigación y será la justicia la que determine si tiene o no responsabilidad y en todo caso si cometió o no algún delito. Pero bueno, hasta acá no podemos nosotros mencionar una empresa que los mismos funcionarios evitan dar el nombre en público. Ya vamos a escuchar dentro de un ratito la conferencia de prensa, arduo trabajo que se está realizando aquí. Acompáñame, Marcelo, porque voy a hablar con algunos de los vecinos que viven acá en la zona para preguntarles justamente cómo están atravesando esta situación. Ahora sí me voy a colocar el barbijo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ¿ustedes van a evacuar la casa, no? No tenemos pensado por el tema de seguridad. ¿No lo quieren dejar para que nadie le robe nada ni le usurpe la casa? No queremos evacuar, digamos, el tema, digamos, que atrás hay una cancha y no sé si saben si hay policía toda la noche. Y bueno, cuando comenzó esto en el día lunes, la gente más afectada en la calle que están al fondo sufrieron, digamos, problemas, digamos, o intentos de saqueo. Nos vamos a correr un poquito más acá, así podemos hablar más tranquilo mientras está la máquina trabajando. ¿Cuál es la situación en tu casa, por ejemplo? ¿Se ha inundado? No, por suerte no, porque está en altura, pero me ha destruido toda la vereda por la presión, porque es un caño central, es de cemento, y bueno, desde hace muchos años, se ve que se ha partido algo, entonces está en esa situación, pero más que todo se ha hinchado todo lo que es la vereda, y pero abajo los vecinos son los que más. Y además tenés que soportar el olor, que la verdad que acá es nada agradable esto, ¿no? Es muy, muy fuerte y aún poniéndolo de desodorante, lo que sea, se puede. No hay forma. ¿Vos tampoco te vas a ir? No, porque estamos cuidando la casa. La mayoría de vecinos decidió no irse por el tema de la inseguridad, digamos, más allá que pongan seguridad o presencia policial. Los vecinos, la mayoría, no nos sienten satisfechos, digamos. ¿Agua potable tienen? Sí.
Yo, ¿es agua potable vos? Sí. Ahora sí, por suerte. Yo, en mi situación hicieron ese bypass de cable, de cañería, porque en el momento no se pueden apreciar y rompió también la cañería de mi casa y no tuve, pero bueno, en mi vida sí lo solucionaron, digamos. Muchas gracias, es muy amable. No, bueno, una aclaración, nos decían los funcionarios municipales que como consecuencia de algunos caños de agua que se habían roto, había algunas viviendas que se habían quedado sin el líquido elemento, pero que se han hecho conexiones precarias. Ha estado la empresa Aguas Cordobesa trabajando esta mañana y en este momento todos los domicilios tienen agua, más allá de que la propia municipalidad se ha comprometido a asistirlo con bidones, porque bueno, evidentemente la presión no debe ser muy alta, la adecuada, y de todas maneras se necesita. Además es un olor acá insoportable el que hay, o sea, el tema de la higiene es fundamental, la cuestión sanitaria también. Yo les quiero mostrar por último, antes de terminar y de pasar a escuchar lo que nos decían los funcionarios, este es el tapón que se va a realizar en lo que es aquí esta esquina. Acá se está por bajar esta bolsa con arena para taponar el caño de 700 milímetros que forma parte de la red troncal cloacal, y de esa forma evitar que el líquido elemento siga pasando hacia allá y poder así desagotar la parte que se ha roto y reparar el caño una vez que la máquina logre romper la carpeta asfáltica, la carpeta de hormigón, y descubrirlo a ese caño. Algo que no va a ser tan fácil, la lluvia anoche retrasó los trabajos, complicó también la situación, me decían los empleados aquí que, bueno, obviamente durante el aguacero tuvieron que suspender los trabajos, pero está previsto que esto sea las 24 horas para hacerlo cuanto antes, aunque no hay plazos previstos. Ahora sí, vamos a escuchar al secretario de Gobierno y al responsable de infraestructura de la municipalidad, mientras proceden a bajar lentamente esta bolsa conteniendo varios kilos de arena y taponar este ducto. Los vamos a escuchar a los funcionarios que han estado presentes, están aquí en forma constante en el centro vecinal de Villa Páez, asistiendo a los vecinos y también efectuando una suerte de evaluación a esta hora. Han asistido a unas 197 familias en total. En este momento quedan 9 familias evacuadas, otras ya han vuelto a este lugar, y bueno, esperan que con el correr de las horas y a medida que los líquidos vayan disminuyendo en la zona, puedan retornar a sus casas, pero de todas maneras no es un ambiente muy agradable para estar viviendo acá. Así que bueno, los vecinos recién expresaban, la cuestión de la seguridad es fundamental y por eso deciden quedarse pese a todo. Escuchen lo que decían los funcionarios. Sería una imprudencia de parte nuestra dar potenciales o supuestos autores de esto. Está en manos de la justicia, y más allá que uno tenga sus propias conjeturas, vamos a dejar que la justicia realice la investigación que tenga que investigar. Ahora, lo que sí vamos a decirles es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. En esta ciudad, quien hace estas cosas paga consecuencias, y vamos a ir, porque esta ha sido la indicación del intendente, al hueso. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias con la responsabilidad penal, económica, ambiental y social que esto ha generado. Toninetti, ¿cuánto va a demandar reparar, terminar con los trabajos? Bueno, no tenemos precisiones sobre el tiempo que va a demandar, porque necesitamos llegar hasta el caño, desobstruirlo, evaluarlo. Hasta ahora, en este momento, estamos achicando la cuenca de aporte con distintas obras periféricas para lograr disminuir el caudal. No lo hemos logrado el 100%, y cuando lo logremos secar al 100%, vamos a estar en condiciones de dar y de determinar el tiempo que nos va a llevar a repararlo. O sea, vamos achicando los aportes para ir reducir al mínimo los aportes de la cloaca. Tengan en cuenta, por favor, de que esto es una tarea que se hace con la cloaca en funcionamiento. La gente va a seguir usando la cloaca y nosotros necesitamos reducir al mínimo el flujo que llega a la zona de trabajo.